tienes valores. Qué no, padre no, generación. No, no tienes valores. Qué padre generación, en verdad. Qué, o sea, qué puesto. Sabiduría están sí. guardando y cuánta sí. conciencia no. están guardando dentro de sí. A mí, de verdad, los admiro. Me gusta mucho lo que estoy viendo porque algunas personas podrían pensar que como vienen de, son generaciones que de pronto vienen de padres divorciados, madres solteras, o sea, como que familias disfuncionales o diversas pudieran estar como que con la vida disparada para todos lados, como sin objetivos, como que pisando empantanadamente, y no es así. La tienen bien clarita, ¿no? Como que están bien conscientes sí. y bastante maduros. Yo me arrepiento, Rocío, porque sé que... ¿De qué? Sí, de haber ocultado, de haber ocultado. Sí, si lo sí, pero, ah, pero sí, tú tenías ¿de una... ¿De que pero, eres mamá? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y yo te pido una disculpa, hija, porque sé que no, no es a lo mejor el mejor ejemplo, ¿no? Ella me está dando ahorita el... Me abre los ojos, me abre los ojos y sé claro, que he hecho un buen trabajo hace, con ella. Así me pero no costaba criado. Nada también decirlo tú. Está decir, bien. Ser, yo, ser yo, directo. Yo estoy porque tú con eres mi casado. Hija no, sí, ahorita ya dices mi hija. Pero estamos separados. Ahorita dices mi hija. Siempre has sido mi hija. Siempre ¿te ha faltado hasta ahorita, algo, Lorena? Siempre. ¿Te ha faltado a ver, Lorena, algo? Ya dijo hemos todo, a ver, como... ya dijo todo lo que le faltó. Digo, ¿te ha faltado algo? Todo. Sí, cuando lo vivía básico, con su mamá. Claro. No solo es ahorita... dinero. No, señor. No, el señor. Dinero no es todo. A ver, atención. Pero de todas que maneras, estés ahí, cuando has tenido un problema, aunque tú me se te haga mínimo ir a un festival. También. Pero ustedes, a mí, para mí era importante. Estar al pendiente de su hija. Así como mi mamá también está al pendiente de mí en cada momento. Los fines de semana que se iba a quedar conmigo, pues no sé qué tan pendiente. Y a ti estaba. Cuando algo a se ver, dificulta, a ver, sales corriendo. Jorge, por ejemplo, ¿en algún momento se te ha ocurrido que saliendo del banco pudieras decir, le voy a hablar a Lore para ver cómo le fue en el día? O le voy a hablar a Lorena para tomar un café y ver cómo se siente, qué va a ser el fin de semana. No, tú los fines de semana no estabas sé, viendo dónde íbamos a ir. Pudiera o sí. estar pasando por igual algo, por a lo mejor... insignificante para muchos, pero para ella importante. ¿Lo has hecho? No, no te voy a decir por qué, Rocío, porque ella cuando tiene un problema, ella me busca y me dice y yo lo ella no lo tiene arreglamos. Por qué buscarte. ¿Sí? ¿Lorena, lo has buscado? ¿Y te no. contesta siempre? No me he buscado más ya. a mi mamá. Ajá. Bueno, porque con está mi mamá contigo, tengo el apoyo. Pero sí a hemos ti que tenido te, comunicación. Te hablo, con tu mamá tienes el apoyo y la confianza. Y la confianza. Y con tu papá, ¿qué tienes? El apoyo y la confianza, nada. Pero... Pero es que no es tanta confianza. Porque... ¿No tanta confianza? No. Porque ¿omite con él... también cosas o miente en algunos sentidos? Es que en no algunas... puedo tener la confianza con él porque no estuvo conmigo como estuvo mi mamá. Uh-huh. Por eso es que yo no puedo confiar en él. O sea, no te puedes abrir ajá. tanto como no, con no pero puedo sí me has decirle cosas. Me has dicho sí, cosas. Sí, sí te he contado pero cosas. Pero no has estado como papá. Pero no has estado. Sí, yo no me callo, porque yo sí he estado con no. mi hija todos los ¿y entonces, días. ¿Y quién la cuidaba todos, cuando te ibas no, a quedar conmigo? Tú no. A ver, mamá, ella. Mamá me apoya. Por favor. Me apoya. Ella es una adulta. Ella no necesita que le estemos arreglando las cosas. Fíjense nada más cómo yo veo las cosas desde acá. De veras que, ay, Dios mío, de pronto la gente se complica tanto la existencia. En lugar de ver y capitalizar lo que tienen, ¿por qué insisten en alegar lo que no tienen? Si quizá, me imagino yo, o pienso yo, los dos se hubieran abierto, como debe de ser, honestamente, en una relación de pareja, así, a lo mejor no va para ningún lado y no sabemos ni para dónde va a ir. Y a lo mejor nos vamos a terminar siendo amigos y nada más, y no va a haber una relación sentimental. Pero, siendo honesto, decir yo tengo una hija, yo también, ¿cuántos años tiene la tuya? 18. Yo también. A lo mejor ahorita estarían ustedes felices de la vida y ellas dos de amigas. Sí, pero a veces las cosas no suceden así y lo que nosotros vivíamos era diferente realmente ¿diferente en ese qué? Momento. Diferente para ti, no diferente para Karina, quien sí apostó por la relación y creyó... que pues esto iba para serio. Ahora, Lorena, ella creía que ya se iba a mudar con tu papá y que iban a comprar muebles juntos y que quién sabe qué y demás. Y tu papá aquí le dijo, no, pues es lo que tú creíste, pero la verdad es que no es cierto. ¿Qué le dirías tú de mujer a mujer a Karina? Es que mi papá siempre cuando algo se le dificulta, algo está mal, algo que tú le planteas y él para él no le parece, siempre sale corriendo.
A ver, siempre a ver, sale Gloria. Corriendo. Ver, igual fue, nunca, ¿ves? Nunca luchó por mi mamá. Nunca luchó por mi mamá. Oye, Jorge, perdóname, no se calla. Y te voy a decir por qué. En primera, señor, porque tu hija es mayor de edad. En segunda, porque tiene derechos y obligaciones en este país y uno de los principales derechos del ser humano es la libertad de expresión. Y perdón, pero yo como periodista lo respeto mucho y además en este foro es básica la libertad de expresión. Así que, Lore, lo que quieras, menos majaderías. ¿Qué sí, más gracias. Le quieres decir? Como te decía, él siempre sale corriendo, nunca luchó ni por mi mamá, incluso por mí. Nunca, nunca vio por nosotros. Entonces, yo te aconsejo que, o sea, lo siento, papá, pero si tú no te sientes bien, si tú no te sientes a gusto, busca tu felicidad en otro lado, un lugar donde sí puedas ser feliz, claro, que estés establemente emocional y claro, que puedas salir adelante y que una persona te impulse, no que te dé para abajo. A ver, Lore, claro, nada más te voy a decir algo. Nada más te voy a decir Irene, algo. Wow. O sea, prácticamente le está diciendo, mira, a mi papá no te lo recomiendo. Pero te voy a decir por qué, porque ella lo vivió desde niña, lo conoce. Un papá que sigue siendo un adolescente, con todo respeto, Jorge, necesitas madurar. ¿Sabes qué pasa? ¿Has oído del síndrome de Peter Pan? Estos hombres que nunca crecen, que nunca se quieren comprometer a nada. Y en el momento que hay un compromiso, porque esto implica comprometerse y el compromiso les da pánico. Puede ser que en tu historia infantil hayas vivido algo parecido con tu papá, con tu mamá. Y ¿hay que algo de no miedo sepas, ahí en, hay mucho en ese miedo síndrome de Peter Pan? De Peter claro, Pan. El síndrome de Peter Pan es un hombre que puede haber crecido físicamente, pero hay un niño que está aterrado buscando en cada mujer a una madre o a una amiga nada más para pasarla bien, pero no tiene la capacidad emocional de comprometerse ni con hijos, ni con esposas. Incluso puede tener serios problemas hasta a nivel laboral eventualmente. Pero, Jorge, aquí evidentemente tu hija te está dando una gran lección porque no has estado como padre. Has estado ahí nada más como, digamos, pues el acompañante de su mamá, pero nunca te hiciste cargo emocionalmente. Nunca fuiste un adulto para ella. Entonces, pues, ¿cómo ves a un papá que es un adolescente? Pues, como un hermano, como un amiguito, pero no hay esa figura de autoridad que te dé además la sensación de estar protegida, sí, amada y cuidada. Sí, porque tampoco lo puedo tomar como un ejemplo. ¿A quién? Pues, a mi papá tampoco lo puedo tomar como un buen ejemplo. La verdad es que ¿ves? Es la percepción ¿ves? Que y eso, Lore, ojo, porque al final... ojo, ojo y aclaro. Eso no tiene nada que ver, ni quiero ni siquiera vislumbrar la posibilidad de que Lorena esté hablando de que no amo a mi papá. No, sí lo ama, porque es su papá y sí, puede, claro, ¿no? Y las cosas pero claritas. Así de que lo admiro y lo recomiendo y yo quisiera ser como él y wow. Pues no. No. Tristemente no. El cariño se gana, el respeto se gana y todo lo demás se gana. Ahora yo pregunto, ¿hasta cuándo, mi querido Jorge? Porque según tengo entendido, pues hay dos mujeres que te señalan y pregunto yo, ¿hay una tercera? No, no sé a qué te refieres.